Buenas, soy Asir, vuestro profesor de Historia, y vamos a continuar con el bloque 4 de Historia de España orientada a segundo bachillerato. En el caso de hoy vamos a hablar acerca de España en la órbita francesa, bloque 4, como decía. Acabamos de terminar en la clase anterior, bloque 3. Estamos viendo que la época de los grandes monarcas españoles se ha terminado. Ahora empieza una época que va a ser un poquito más de decadencia, ¿vale? Va a coincidir con la llegada de los Borbones al poder, ¿vale? En el país. Así que vamos a ver qué tal se desarrolla esta época. Como siempre, vamos a hablar primero acerca de los videojuegos de la época, que más pueden servir para que podáis en vuestras casas recrear de alguna forma esta época. En este caso, el juego que he escogido yo es uno de los que llevo escogiendo realmente durante todas las clases, que es el Civilization 6. A pesar de que va pasando de épocas, es simplemente pues porque es un juego bastante bien ambientado una vez se llega a la época que nos atañe, y porque es visualmente bastante bonito. Además de que el líder español es Felipe II, que en esta época justo acaba de morir. Ha sido el último gran monarca español. Y vamos a ver qué tal continúa esta historia. Al morir Felipe II tenemos una guerra de sucesión, ¿vale? Se van a enfrentar la casa de Austria, los Habsburgo, que es donde venía Felipe II, contra los Anjou, los Borbones, que son franceses, ¿vale? Porque ambos querían el control del país. Los Habsburgo, pues ellos creían que por dinastía les pertenecía, y los Borbones, pues porque al estar tan próximos, pues ellos pensaban que podían gobernar el país. Entonces van a quedar dos aspirantes. Uno va a ser Carlos de Austria y el otro va a ser Felipe d'Anjou, el candidato francés. Entonces va a ser a la vez una guerra civil, pero también europea, ¿vale? Esto va a ser debido a que no se va solamente a tener lugar en España, ¿vale? A desarrollar en España. Va a ser en toda Europa, porque al final pues son dos grandes potencias, eran dos grandes potencias de la época. Y una guerra así pues no ocurre solamente en un lugar. Y en el caso europeo, ¿vale? Va a haber una guerra que va a ser entre un bando franco-español, ¿vale? Los españoles apoyaban ya a los franceses contra la gran alianza antiborbónica, ¿vale? Francia no estaba demasiado bien vista en Europa. La gente europea no le gustaba demasiado Francia. Entonces van a hacer una alianza, también porque Gran Bretaña y Francia son aliados son históricamente enemigos, ¿vale? No aliados. Y entonces estaban esperando cualquier fallo para poder meter baza. Y luego en el caso de España tenemos que Aragón va a apoyar a Carlos de Austria y Felipe va a apoyar a los Borbones, a los franceses. Y terminará con victoria francesa, con la paz de Utrecht, ¿vale? Utrecht, ciudad holandesa. Entonces, al haber un cambio, porque realmente la potencia, bueno, fue la potencia mayoritaria, ahora ya no lo va a ser, ahora será Francia y también lo será Gran Bretaña, ahora hablaremos acerca de eso, esto va a provocar un cambio del nuevo orden europeo. Si es europeo, podemos hablar del nuevo orden mundial realmente, pero vamos a hablar solamente de nuevo orden europeo. Esto va a traer un nuevo orden, en el que la nueva potencia mundial, sobre todo junto a Francia, va a ser Gran Bretaña, como hablábamos. Va a tener muchas ventajas militares, debido a la gran flota marina que tenía, mercantiles, debido a la gran flota marina que tenía, y territoriales, debido a la gran flota marina que tenía. Eran los mejores marinos de su tiempo, eran muy buenos. Tenían un muy buen ejército, muy experimentado, y tenían gente pues, que le gustaba bastante hacer la puñeta a España, como era Sir Francis Drake. Aparte del alzamiento de Inglaterra como nueva potencia mundial, tenemos el otro lado de la balanza a España. España fue la gran perdedora de la guerra. Hubo un nuevo orden, como decimos, que lo que hizo fue equilibrar la balanza un poco. España pues era como el top class
Iría un poco por detrás a Francia y un poco más por detrás a Inglaterra. Esto lo que hace es que lo equilibra todo. Baja España, sube Inglaterra. Digamos que fue como si fuera el sistema de balanceo del LOL, pues nerfean a España y bufan a Francia e Inglaterra. Y luego tenemos unos pactos que van a firmar España y Francia, que van a ser pactos de familia. ¿Por qué? Pues porque al final quien gobierna en España es familia y quien gobierna en Francia. Entonces Felipe V, que fue quien ganó la guerra, Felipe d'Anjou, lo que va a hacer va a ser orientar su política a recuperar todas aquellas posesiones que España perdió. Recordemos que las perdió con los Habsburgo, al perder contra Francia en la guerra de los 30 años. Entonces, lo que va a hacer Felipe va a ser los decretos de nueva planta. Son unos decretos muy importantes, es prácticamente lo más importante de su política, que lo que va a hacer va a ser una unificación jurídica institucional de España, ¿vale? Va a unir el país. Es lo que se dice de que es un poco un gobierno de estrella, ¿no? Todo acaba en Madrid y sale de Madrid. Va a suprimir los fueros también. Se va a cebar, ¿vale? Hablando a grosso modo, se va a cebar con Aragón, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Aragón no le apoyaba. Aragón apoyaba a los Austria. Entonces se va a cebar con ellos. Se va a cebar al punto de que, por ejemplo, va a quemar Chativa, porque Chativa apoyaba a los Austria. De hecho, en el Museo de Chativa, por ejemplo, hay un cuadro de Felipe V que está dado la vuelta por lo que hizo, ¿vale? Y luego, pues, un poco más de anécdota, a los habitantes de Chativa se les llama socarrats, que es lo que sería socarraos, como la paella, el arroz, que está así más cogido, porque los quemaron. Entonces, pues Felipe se va a cebar con Aragón bastante. Luego vamos a ver que va a crear una Secretaría de Estado y de Despacho y además va a establecer intendencias. Una comunidad que, por ejemplo, sí soportó los fueros, de hecho la única de España que los tiene es Navarra, la comunidad foral de Navarra, foral de fueros. Aparte de esto, Felipe va a hacer también una política industrial monárquica, ¿vale? Va a dar mucha importancia a la industria. Eso está bien porque España es un país que, con respecto al resto de Europa, tradicionalmente siempre ha estado atrasado en todo. A España siempre llega todo tarde y a veces mal. Entonces Felipe le va a dar bastante importancia a la industria, ¿vale? Va a hacer un proteccionismo y va a hacer también una creación de manufacturas reales. Manufacturas es hecho a mano, manufactura. Va a promulgar leyes, sobre todo va a ser muy importante la construcción naval, ¿vale? Y además va a mejorar la educación de los artesanos, con lo cual él va a poner bastante de su parte para que España tenga una industria potente. Lo va a conseguir. Y ya llegando hacia el final, ¿vale? Vamos a hablar acerca de la corriente que se llevaba en la época de la Ilustración y el despotismo ilustrado. Va a ser importante porque recordemos que la Ilustración va a ser lo que acabe llevando a la guillotina a los monarcas franceses. Todo esto, siglo XVIII, siglo de las luces, ¿vale? Ilustración, el siglo de las luces no se llama así por cualquier cosa. El siglo de las luces es como que se ilumina, ¿vale? La mente. La Ilustración, de hecho, es eso. Va a comenzar a partir de la Revolución Científica del 17, ¿vale? La gente quiere empezar a saber cosas. Entonces, lo que ellos sobre todo querían era empezar a romper muchas creencias. Con creencias podemos referirnos tanto científicas como religiosas, ¿vale? Se va a empezar a quitar mucha importancia en la Iglesia, ¿vale? Es como que se va a valorar más el hecho de que la gente empiece a pensar por sí misma, o a conocer que si llueve es por un fenómeno meteorológico, no porque el dios de la lluvia ha decidido que es buen día para que llueva. También, por ejemplo, el tema religioso, ¿vale? va a ocurrir que como que se va a empezar a promulgar una interpretación de la Biblia del individuo, ¿vale? Hasta no hace demasiado respecto a esta época, no a la nuestra, la Biblia estaba en latín. Los únicos que conocían latín eran los clérigos. Entonces, digamos que ellos eran libres de interpretar la Biblia según ellos les convenía. Con la invención de la imprenta esto cambia, porque
digamos que se, la Biblia se puede editar en el idioma natal de cada uno, entonces cada uno conoce lo que pone en la Biblia, no lo que le han dicho que pone. Con lo cual, digamos que la ilustración ayuda mucho a que se abra la mente a la gente, se le dote de medios, para que no sean borregos, para que puedan ser individuos plenos que son capaces de pensar por sí mismos. ¿Vale? Y esto lo que busca sobre todo es la, el progreso de la felicidad popular. Ellos creen que la felicidad popular se consigue eso, haciendo al individuo pleno. ¿Vale? Que el individuo sea capaz de hacer las cosas por sí mismo, no que se las den hechas. Y luego tenemos otra corriente, que va a ser el despotismo ilustrado. Esto, como diga su nombre, va a ser referente a la monarquía. ¿Vale? La monarquía va a tener un poder absoluto. ¿Vale? Vamos a ver los absolutismos. Les queda no demasiado, ¿vale? Dentro de poco comenzará la Revolución Francesa, que será el final de prácticamente del absolutismo. No en toda Europa, ya veremos, porque España siempre vamos tarde, como digo antes. Pero, digamos, en los imperios centrales más o menos, sí que va a ser el final. Eso, la monarquía va a conseguir un poder absoluto, ¿vale? El rey prácticamente es un dios. Recordemos el rey Sol francés. Y hay un ideal de rey filosófico, ¿vale? Es eso, el rey es un dios. Se va a hacer... las políticas económicas van a estar encaminadas a la modernización, ¿vale? Y, sobre todo, como digo, el progreso ilustrado va a ser para todo. Sobre todo va a ser para la justicia, ¿vale? Van a empezar a hacer... nuevas leyes, nuevas formas, ¿vale? Digamos que los juicios ya no están tan amañados, ¿vale? Entre comillas. Ahora es posible tener una defensa y que sea posible ganar un juicio, ¿vale? No vas a perderlo de calle si tú eres menos que el noble de turno. Esto sobre todo lo va a propulsar el habeas corpus, que viene de Inglaterra. Y luego la otra gran modernización va a ser la del ejército. Con la pólvora y demás se van a empezar a hacer ejércitos mejores, empezará a lucharse usando infantería de línea, que tiene una forma muy muy definida de luchar, ¿vale? Se ponían simplemente en línea, apuntaban y disparaban, se cerraban los ojos a la hora de disparar porque la chispa del mosquete al inflamar podía hacer daño a los ojos, además había mucho humo. Se hacía la descarga de infantería, lo que hacía era que se cargaba. Esto se puede ver en cualquier película sobre las guerras napoleónicas, se puede ver. Incluso un poco después, con Napoleón III, podría verse cómo se luchaba con infantería de línea. Se sigue usando la caballería. La caballería hasta la Primera Guerra Mundial va a ser importante. Después de la Primera Guerra Mundial, la caballería va a dejar de usarse. Pese a la propaganda acerca de los polacos y los husares alados. Y va a ser muy importante el uso de artillería. La artillería, sobre todo los franceses, la van a usar muy bien. De hecho, son famosos los cañones que tienen en París, que llevan la inscripción Ultima Ratio Regum, última razón de los reyes, en referencia a que si se invadía la ciudad, el último defensor de la ciudad eran los cañones que tenían los franceses en las murallas. Y esto es todo por este punto. Espero que os haya gustado, que os haya quedado claro. Cualquier duda el lunes en el chat y espero que os vayan muy bien los exámenes. Hasta luego.